Arrancamos este espacio informativo con mi compañero Kevin Recio. Tiene información importante en relación, ya se lo adelantábamos en los titulares, en relación a esta cuota voluntaria que quiere cobrar agua y drenaje de Monterrey a todos los usuarios. ¿De qué se trata, Kevin? Te escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Yari, son solo tardes para aquellos usuarios del servicio de agua aquí en Monterrey, ya que esta paraestatal a cargo de Juan Ignacio Barragán perfila recaudar 100 millones de pesos. Esto pues gracias a lo que aporte uno voluntariamente como ciudadano, quizá en el siguiente recibo, quizá usted puede ir a dar ese aporte pues voluntario a aquellas oficinas de agua y drenaje de Monterrey. Sin embargo, esto aún no ha sido aprobado, fue solamente una propuesta en este Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey, en donde está Javier Caballero Gaona, diputado local del PRI, y señala que pues aunque no esté aprobada, si la paraestatal lo cobra en el siguiente recibo o este mes de julio, pudiera caer en ilegalidad, ya que pues esto aún no está avalado por la mayoría de los consejeros o por unanimidad. Obviamente no están claros los procedimientos, es decir, Yari, no se sabe cuánto dinero puede aportar uno, se hablaba de que quizá 10 pesos o 20 pesos, también ni a través de qué herramienta, es decir, mediante una aplicación o en forma voluntaria, como ya lo comentaba, o directamente en el próximo recibo. Aquellas personas que les llega el recibo en físico tienen que verificar este mes pues que no les llegue este cobro de manera sorpresiva, ya que pues tendrán que ir a la paraestatal a hacer la queja respectiva. Si te parece, escuchemos un poco de lo que dijo Javier Caballero esta tarde en el Congreso local. Y el espacio, insisto, es que nos planteen el mecanismo de cómo sería esta cuota de aportación voluntaria. Y bueno, ahí entraríamos en el análisis de fondo, insisto, en que pues, sea algo totalmente voluntario en el momento y que haya mecanismos de transparencia para que el fideicomiso lo pueda invertir realmente en estas zonas de impacto en el medio ambiente. Pero bueno, creo que falta un tramo y seremos nosotros también muy insistentes en que hasta que la empresa no garantice a Nuevo León hoy en día un servicio de calidad y continuidad, pues no es tiempo de estar hablando de nuevas cuotas, aunque sean voluntarias. Creo que no es el timing correcto ahorita para hablar de esto. Bueno, esto desde luego, ¿cómo les va a afectar a los ciudadanos, por ejemplo, de Santa Catarina, que tienen 11 días sin este servicio de agua, incluido García, algunas colonias de San Pedro, Guadalupe? Desde luego que esto es una preocupación, ya que aquellas personas que les llega el recibo en físico o quizá digital por correo, hay que revisar muy bien que este mes de julio la paraestatal no de este madruguete, pues con el fin de que usted voluntariamente o obligadamente más bien tenga que pagarle a esta paraestatal, ya que pues no tiene un guardadito correspondiente como debería tenerlo cada paraestatal. Juan Ignacio Barragán tenía hoy una conferencia de prensa esta mañana, sin embargo se canceló por motivos que no explicaron y estaremos al pendiente de la postura que dé este funcionario de gobierno del estado de Yari. Que recordemos que esta cuota es voluntaria, de acuerdo a lo que han informado. Ya aventaron la pelotita, mi querido Kevin, al ciudadano. Sería el 2% y según lo que informaron en su momento en esta conferencia de prensa hace algunos días, es para proteger y restablecer las cuencas que abastece el río Santa Catarina, la paraestatal, y plantea recaudar, como bien lo mencionaste, 100 millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos. Pero nosotros le tenemos una pregunta a usted, amigos del teleauditorio, y esto vamos a hacerlo a través de un buzón de voz al 8123-520606. Le vamos a hacer la pregunta a usted, ¿está de acuerdo en que agua y drenaje cobre una cuota voluntariamente del 2% en el recibo de pago? Usted tiene la mejor opinión y a través de esta línea del WhatsApp de Telediario exprese su comentario, su sugerencia y qué es lo que opina en relación a... ¿Ya plantearon esta propuesta? Ahí nuestro compañero Kevin Recio nos acaba de informar que aún no está obviamente autorizado, pero la pregunta está... ¿De acuerdo usted en que agua y drenaje cobre una cuota voluntariamente del 2% en el recibo de pago? Ahí le dejamos la línea y más adelante vamos a darle lectura a cada uno de sus reportes, pero le recordamos que es a través de buzón de voz. Gracias, Kevin Recio, por esta información. Que tengas buenas tardes.